Hola, soy Enrique de Gosling Shop y hoy os voy a hablar de dos prendas que son parecidas y se ponen diferentes. Son los Race Armor Shorts y los Pro Race Legs. Son parecidas ambas porque las dos tienen un refuerzo en la culera de Duratex. El Duratex es un resistente, es un material muy resistente para que el desgaste, para donde estamos haciendo banda, pues no se desgasten, para que sean muy duraderos. Vale, también se parecen los dos, pues porque tienen la cintura alta por la espalda, pues sí, para que no se vea pues lo que no se tiene que ver cuando nos agachamos. Vale, ambos se parecen también en que tienen estos velcros en la cintura para que se sujeten muy bien y no se muevan. Si lo utilizamos en barcos en clases, por ejemplo, pues el láser, que hay que hacer banda muy duro, pues a veces se bajan. Con estos velcros pues los sujetamos muy bien a la cintura. También se parecen en que están hechos de spandex, que es una licra pues un poco más resistente de lo normal y que, bueno, hace que los pantalones estos, unos y otros, sean bastante duraderos. ¿En lo que se diferencian? Pues es que unos son shorts y otros son leggings o pantalones y tienen esta rodillera también de Duratex, muy resistente, que es una rodillera más larga de la normal, que también nos protege las espinillas de los golpes. Pero lo demás, pues bueno, ambos son pantalones perfectos para navegar en verano. Y otra cosa que tienen en común es que a los dos se les pueden poner los hiking pads. Vale. Voy a darles la vuelta. Y ambos tienen esta zona en la cual los hiking pads pues agarran muy bien, agarran muy bien, cuesta mucho quitarlos, si los ponemos bien, cuando estamos navegando no se mueven absolutamente nada, podemos hacer banda durante mucho tiempo, sin que, mucho más cómodos que sin pads. Bueno, pues esto es todo. Ah, quería enseñaros también pues la pegatina con las señales de regata adaptada al reglamento 21-24 que ahora estamos mandando con todos los pedidos que hacéis en Gosling Shop. Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis contactar con nosotros por email, podéis llamarnos, podéis mandarnos un WhatsApp, podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, Instagram, el canal de YouTube. Hasta pronto y gracias por navegar.